en este día, ¿por qué no me deja hablarle sobre milagros al otro lado de la obediencia? Today, allow me to speak to you about miracles on the other side of obedience. El Salmo capítulo 77, verso 14 nos dice. Psalm 77, verse 14 says. Tú eres el Dios que hace milagros. Mostraste tu poder entre las naciones. You are the God who performs miracles. You display your power among the people. Es imposible escuchar de Dios. It is impossible to hear from the Lord. Y sin poder escuchar el gran poder de Dios para hacer milagros. Without hearing of the great power of God to do miracles. Y lo miramos aún desde el principio de la Biblia. And we see it from the very beginning of the Word. Cuando the la Bible. Tierra estaba vacía. When the world was void. Estaba en oscuridad y estaba en un caos total. And it was in darkness and total chaos. ¿Cómo viene Dios y hace un nuevo principio? And how God comes and he does a new beginning. Una nueva vida. He gives new life. Y un nuevo futuro. And a new future. Es imposible leer la Biblia. And it is impossible to read the word. Sin ver el gran poder de Dios haciendo milagros. Without being able to see the great power of God doing miracles. Es imposible vivir la vida cristiana. And it is impossible to live the Christian life. Sin ver milagros de Dios operando en nuestras vidas y en nuestra familia. Without seeing the miracles of God operating in our own lives and in the lives of our family. Y de hecho, el simple hecho de estar aquí en este día es un milagro. And even being here this morning, it is a miracle. Así que podemos decir que los milagros se encuentran al otro lado de la obediencia. So we can say that miracles are on the other side of obedience. Y estas son las buenas noticias. And this is all good news. No más que las noticias interesantes. But the interesting news es que la obediencia siempre es contraria a la seguridad, al confort, a la razón y a la lógica. Is that obedience is always contrary to security, comfort, reason and logic. Porque tenemos desde el punto de vista natural. Because we have from the natural point of view. Nosotros queremos ver para creer. We want to be able to see, to believe. Pero en el mundo espiritual, nosotros tenemos que creer para poder ver. But in the spiritual world, we must believe to be able to see. Así que leemos nosotros de la obediencia de las personas en la Biblia. So we read about the obedience of people in the Word. Y muchas veces no entendemos lo que tuvieron que dejar. And many times we don't understand what they had to let go or leave behind. Lo que tuvieron que hacer. What they had to do. Y lo que tuvieron que arriesgar. And the things that they had to risk. Porque los milagros requieren obediencia a Dios. Because miracles, they require obedience to God. Hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. And to do the things that He is telling us to do. Y esto requiere fe. And this requires faith. Requiere dar pasos de fe. It requires taking steps of faith. Requiere entrar a lo desconocido. And it requires going into the unknown. Así que los milagros requieren que nosotros vayamos en contra de lo que más valoramos. So miracles require for us to go past what we most value. Porque nosotros valoramos el confort. Because we value comfort. Seguridad. We value security. Razón y lógica. Reason and logic. Pero Dios valora nuestra rendición. But God values our submission. Valora obediencia, valora fe. He values obedience, he values faith. Y que una confianza en él. And this trust in him. Así que en la primera parte dijimos que para poder la primera parte dijimos. So in the very first part we said que los milagros están al otro lado de la obediencia. The miracles are on the other side of obedience. En la parte número 2 dijimos que para poder tener obediencia necesitamos tener fe. And in part 2 we said to be able to have obedience we needed to have faith. El domingo pasado dijimos que para poder tener fe necesitamos conocer a Dios. And last Sunday we talked about if we want to have faith we need to know God. Y en este día para poder conocer a Dios necesitamos tiempo de calidad. And today in order to know God we need quality time. Necesitamos un tiempo de calidad en su palabra. And we need a time of quality in quality time within His Word. Porque cuando nosotros damos ese tiempo de calidad para el estudio de su palabra.
Because when we give the quality time for his word, para el estudio de su palabra, for the study in his word, vamos a descubrir tres cosas. We're going to discover three things. Vamos a descubrir el increíble amor de Dios para nosotros. We're going to discover this unbelievable love for God, from God for us. Vamos a descubrir su carácter y su poder. And we're going to discover his character and his power. Así que en este día, ¿por qué no me deja mostrarle el gran amor de Dios? So today, allow me to demonstrate to you the great love of God. Porque, hermano, para conocer a Dios, because in order to know the Lord, tenemos to que God, tener tiempo de calidad con su palabra. We need to spend quality time in his word. Porque podemos mirar que en el libro de Génesis, because we can see that in the book of Genesis, él viene y él hace una nueva creación. He comes and he makes a new creation. Una nueva vida, un nuevo futuro. A new life, a new future. De todo ese caos en el cual se encontraba el mundo. From all that chaos that the world was in. Y pone al hombre ahí en ese paraíso. And he places man there in that paradise. Pero lo más importante de todo esto, but the most important thing of all of that, es que Dios venía a pasar tiempo con ellos. Is that God was coming to spend time with them. Y luego en Éxodo miramos, and then in Exodus we see, que a pesar de que ellos eran esclavos, that even though they were slaves, Dios los miraba como su hijo. God saw them as his son. Y él viene a libertarlos. And he comes to set them free. Él es el cordero de la Pascua. He is the Passover lamb. Él es el maná del cielo. He is the manna of heaven. Él es la roca, él es el agua. He is the rock, he is the water. Y en Levíticos miramos, and then in Leviticus we are able to see, que él es el gran sacerdote, that he is the great high priest, el que viene y intercede por nosotros, the one that comes and intercedes on our behalf, y nos enseña cómo entrar a su presencia, and he shows us how to go into his presence. Y luego en el libro de Números, and then in the book of Numbers, miramos que él es la nube y él es el fuego para su pueblo. We see that he is a cloud and he is a fire for his people. Que a pesar de que por la incredulidad el pueblo entra al desierto, that even though the people have unbelief, they enter into the desert. Pero Dios está ahí protegiendo y guiando. And God is there protecting and guiding them. Y luego miramos en Deuteronomio, and then we see in Deuteronomy, que él es el gran profeta, that he is the great prophet, que viene y trae promesas de bendición a la obediencia. And he comes and he brings these promises for the obedience. Y luego en el libro de Josué, and then in the book of Joshua, él es el capitán de nuestra salvación. He is the captain of our salvation. Miramos cómo él viene y cumple cada promesa que él dio. And we see how he comes and he fulfills every promise that he gave. Y mete a su pueblo a la tierra prometida. And he places his people within the promised land. Y en el libro de Jueces miramos a Jesús. And then in the book of Judges we see Christ. Que a pesar de que había un ciclo de desobediencia, that even though that there was a cycle of disobedience, de castigo, of punishment, de arrepentimiento, of repentance, y luego liberación, and then deliverance, y miramos el gran amor y la gran misericordia para libertarlos. We see the great love and mercy to set them free. Él es el juez y el dador de la ley. He is the great judge and the giver of the law. Y luego en el libro de Ruth miramos, and then in the book of Ruth we see, que él es el pariente que redime, that he is the redeeming parent, the kinsman redeemer, the kinsman redeemer. Él es el Mesías. He is the Messiah, que iba a descender a través de Boaz, that was going to come through Boaz, y a través de Ruth, and through Ruth. Así que Boaz tipifica a Cristo. So Boaz typifies Christ, el que viene y nos redime, the one that comes and redeems us. Y luego en primera y segundo de Samuel, and then in first and second Samuel, él es el Mesías exaltado por Dios con poder. He is the exalted Messiah from God with power. Y o sea, él venía a través de la descendencia de David. In other words, he was coming through the line of the descendancy of David. Y él sería la roca de nuestra salvación. And he was going to be the rock of our salvation. Y luego en primera y segunda de Reyes, and then first and second Kings, miramos que a pesar de que el pueblo lo rechazaba, we see that even though the people rejected him, y adoraban a otros dioses, and they worshipped other gods, Dios continuaba amándolos. God continued loving them. Y él continuaba reinando sobre ellos. And he continued reigning over them. Primera y segunda de Crónicas miramos, and first and second Chronicles we see, que él es el Mesías, that he is the Messiah, y él es tipificado a través del templo de Salomón, and he is typified through the temple of Solomon, y a través de la sabiduría de Salomón, and through the wisdom of Solomon. En Esdras,
And Ezra, él es el que reconstruye el templo. He's the one that reconstructs the temple. Y en el libro de Nehemías, and the book of Nehemiah, él es el que viene reconstruye las paredes derrumbadas. He is the one that comes and rebuilds the fallen walls. Así que las paredes estaban destruidas. The walls, they were destroyed. Y el pueblo estaba sin protección. And the people were left without protection. Y abiertos a cualquier ataque del enemigo. And open to any attack of the enemy. Y es Dios quien viene e inicia la reconstrucción de las paredes. And it is God who comes and initiates the reconstruction of these walls. Para traer protección, honor y gloria. To be able to bring protection, honor, and glory. Y en el libro de Esther. And then in the book of Esther. Él es quien nos liberta de una muerte inevitable. He is the one that comes and sets us free from this unavoidable death. Y nos da una completa liberación. And he brings this complete deliverance. Y en el libro de Job. And then in the book of Job. Satanás viene y le quita todo a Job. Satan comes and takes everything away from Job. Pero miramos cómo viene Dios y restaura todo lo que el diablo le quitó. But then we see how God comes and restores everything that the enemy took. Y podemos ver que hay bendiciones al otro lado del sufrimiento. And we can see that there's blessings on the other side of suffering. Así que él es el Dios de la restauración y de la sobreabundancia. So he is the God of restoration and overabundance. Y en el libro de los Salmos, él es el buen pastor. And then in the book of Psalms, he is a great shepherd. Habla sobre el Mesías que sería el Hijo de Dios. And he speaks about the Messiah that will be the Son of God. Que iba a ser odiado, crucificado. That was going to be hated and crucified. Pero iba a resucitar y sentarse a la diestra de Dios Padre. But he was going to resurrect and sit on the right hand of the Father. En el libro de Proverbios, él es la sabiduría que nosotros necesitamos. And then in the book of Proverbs, he is the wisdom that we are in need of. Para poder vivir una vida de éxito. To be able to live a life of success. En el libro de Eclesiastés. And then in the book of Ecclesiastes. Él nos recuerda que fuera de él, he reminds us that outside of him, todo es vanidad, everything is vanity, todo es inútil, everything is useless, todo es pérdida de tiempo, everything is a waste of time. Pero con él, but with him, tenemos una vida de significancia. We have a life of significance. En el Cantar de los Cantares, and then in the Song of Solomon, nos da un claro dibujo del amor de Dios para su iglesia. It gives us this clear picture of God's love towards his church. En el libro de Isaías. In the book of Isaiah, miramos que el Mesías sería la luz. We see that the Messiah would be the light. Que iba a ser crucificado. That he was going to be crucified. Pero iba a resucitar y vivir para siempre. But he was going to resurrect and live forever. En Jeremías. And then in Jeremiah, a pesar de que el pueblo estaba en esclavitud, even though the people were in slavery, por su propia desobediencia, because of their own disobedience, Dios no los olvida ni los desampara. God does not forget them or leave them or forsake them. En el libro de Lamentaciones, in the book of Lamentations, el pueblo está en gran sufrimiento, the people are in great suffering, por su desobediencia, because of their disobedience. Pero podemos ver todavía la misericordia de Dios para su pueblo. But we can see the mercy of God for his people. En el libro de Ezequiel, in the book of Ezekiel, el pueblo aún en esclavitud, the people are in slavery, pero viene captive. Dios y viene y los conforta, but God comes and he comforts them, y les da promesas de restauración completa. And he gives them promises of complete and total restoration. Y podemos verlo como el Hijo del Hombre. And we could see him as the Son of Man. En el libro de Daniel, él es el Mesías. In the book of Daniel, he is the Messiah. Que iba a ser muerto. That is going to die. Pero también es la piedra que viene y golpea a todos los reinos del mundo. But he is also the rock that comes and hits all the nations of the world. Él es el cuarto hombre ahí en el horno de fuego. He is the fourth man there in the oven. En el libro de Oseas. In the book of Hosea, el profeta se casa con una prostituta. The prophet marries a harlot. Y la prostituta lo abandona. And the harlot abandons him. Y él viene y la recoge de nuevo. And he comes and he takes her again. Es un dibujo claro. And it is a clear picture de cómo que a pesar de que nosotros somos infieles, of how even though we are unfaithful, el amor de Dios va y nos busca. The love of God goes and takes hold of us. Va y nos encuentra. He goes and he finds y
va y nos regresa de nuevo a estar con él. He goes and he brings us again to be right there with him. En el libro de Joel. And then in the book of Joel. Él viene y confirma la restauración. He comes and he confirms the restoration. Las bendiciones para su pueblo. The blessings for his people. Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. He is the one that baptizes with the Holy Spirit. En el libro de Amós. And in the book of Amos. Ahí declara que Dios iba a oscurecer el cielo en la hora que Jesús iba a morir. And he declares there that the sky was going to darken in the moment that Jesus died. Y nos recuerda que va a haber un avivamiento en la casa de David. And we're reminded that there's going to be a revival in the house of David. En Abdías nos dice sobre le habla a Edom. And in what? Abadiah, it tells us that Dios le habla acerca de Edom. God speaks to him about Hedon. Le dice a Edom. And he tells Hedon, el enemigo del pueblo de Dios, the enemy of the people of God, que Dios los iba a juzgar, that God was going to judge them por todos los ataques que habían hecho en contra de su pueblo, for all the attacks that they had done against their people. Así que él es el gran salvador. So he is a great savior. En el libro de Jonás, in the book of Jonah, podemos desobedecer a Dios. We see disobedience to God. Podemos desobedecer a Dios. We could disobey God. Pero Dios no se va a dar por vencido con nosotros. But God is not going to give up on us. Y aun cuando toda una nación se arrepiente, and even when an entire nation repents, Dios viene y los perdona, God comes and he forgives y detiene them, la destrucción, and he holds back the destruction. Podemos ver la misericordia y el perdón de Dios para quien se arrepiente. We could see the mercy and the, for those that repent. En el libro de Miqueas, in the book of Micaiah, él es el Mesías que iban a ser en Belén. He is the Messiah that was going to be born in Bethlehem, y que se iba a convertir el eterno, and was going to become eternal. Y él nos recuerda del triunfo del reino de Dios. And he reminds us of the triumph of the kingdom of God. En el libro de Nahum, and the book of Nahum, miramos que a pesar de que Nínive se arrepintió en el tiempo de Jonás, we see that even though Nineveh repented in the time of Jonah, pero regresaron de nuevo a su pecado, but they returned once again to their previous sin, y no tuvo otra alternativa sino traer juicio. And God didn't have an alternative but to bring judgment. En el libro de Habacuc, and the book of Habakkuk, él es el que está clamando por un avivamiento en medio de los tiempos. He is the one calling out for a revival in the midst of the times. En el libro de Sofonías, in the book of Zephaniah, que a pesar de que el pueblo está en esclavitud por su desobediencia, that even though the people are in disobedience because are in, están en esclavitud por su desobediencia, they're in slavery because of their disobedience, viene Dios y trae promesas de redención, God comes and brings promises of redemption, de restauración, of restoration, y de gran gozo, and of great joy. Él es el restaurador del remanente. He is the restorer of the remnant. En el libro de Ageo, in the book of Haggai, viene y nos dice que si reconstruyes el templo, that if you rebuild the temple, él va a traer una mejor gloria que la pasada. He is going to bring a greater glory than the former. Él es el nuestro avivamiento. He is our revival. En el libro de Zacarías, in the book of Zechariah, lo miramos como el sacerdote, como el rey. We see him as a priest, as the king. Y profetiza que iba a venir léame la mente. En un burro. It's prophesied that he is going to come riding in on a donkey. Y estaba buscando la otra palabra de burro que dice, ¿cuál es? What's the other? No, ustedes que hablan español. Un asno, gracias. Oh. Donkey. Sí, es que en español, seguimos. Let's go on. Así que nos recuerda que viene Cristo, viene el Mesías. So we're reminded that Christ is coming, the Messiah is coming. En el libro de Malaquías nos dice cómo podemos honrar a Dios. In the book of Malachi, we are told how we can honor God. Cómo podemos arrepentirnos. How we can repent. Para que las bendiciones de Dios regresen a nuestras vidas. So the blessings of God can come back to our lives. Luego en el libro de Mateo. And then in the book of Matthew. Él es el Mesías. He is the Messiah. El rey de los judíos. The king of the Jews.
el Hijo de Dios, the Son of God, el novio, the bridegroom, el libro de Marcos, and the book of Mark. Él es el hacedor de milagros, he is the doer of miracles, el santo de Dios, the Holy One of God, el siervo, the servant, el Dios de Israel, the God of Israel, el libro de Lucas, and the book of Luke. Él es el Hijo del Hombre, he is the Son of Man, la consolación de Israel, the consolation of Israel, en el libro de Juan, and the book of John. Él es el Hijo de Dios, he is the Son of el God, Cordero de Dios, the Lamb of God, el pan de vida, the bread of life, la luz del mundo, the light of the world, la puerta de las ovejas, the door to the sheep, el buen pastor, the great shepherd, la resurrección y la vida, the resurrection and the life, el camino, la verdad y la vida, the way, the truth and the life, en el libro de los Hechos, and the book of Acts, donde la iglesia nace, where the church is born, y se llena con el Espíritu Santo, and they are filled with the Holy Spirit, y con el poder de Dios, and with the power of God, avanzan siendo más que vencedores. They advance being more than overcomers. Él es el poder que necesitamos para continuar caminando hacia adelante. He is the power that we are in need of to continue walking forward. En el libro de Romanos, and then in the book of Romans, nos explica en detalle nuestra justificación. We are explained in detail our justification. Nuestra santificación. Our sanctification. Por el sacrificio de Jesús. Because of the sacrifice of Christ. Él es quien justifica. He is the one who justifies. Él es quien nos liberta. He is the one who sets us free. En primera y segunda de Corintios. In the first and second Corinthians. Él es el último Adán. He is the last Adam. Y nos enseña cómo vivir la vida cristiana. And God shows us how to live the Christian life. Para tener la aprobación y las bendiciones que él tiene para nosotros. To be able to have the approval and the blessings that he has for us. En el libro de Gálatas. And the book of Galatians. Nos recuerda de nuestra salvación, que nuestra libertad que tenemos en Cristo. We are reminded of the freedom that we have in Christ. Él es quien nos hace libres. He is the one that sets us free. En el libro de Efesios. And the book of Ephesians. Él es quien conoce y quien tiene nuestro propósito. He is the one that knows and has our purpose. Que somos el cuerpo de Cristo. That we are the body of Christ. Y él es el Cristo, el Dios de la sobreabundancia. And he is the Christ of overabundance. En el libro de Filipenses. In the book of Philippians. Él es el nombre que es sobre todo nombre. He is the name above all names. Quien viene y provee para toda nuestra necesidad. Who comes and provides for all our needs. En el libro de Colosenses. In the book of Colossians. Él es el Cristo supremo. He is the supreme Christ. La cabeza del cuerpo. The head of the body. El principio. The beginning. La esperanza de gloria. The hope of glory. En primera y segunda de Tesalonicenses. First and second Thessalonians. Él es el rey que viene pronto. He is the soon and coming king. Él es el Dios de paz. He is the God of peace. En primera, segunda de Timoteo. First and second Timothy. Él es el mediador entre Dios y los hombres. He is the mediator between God and man. El Dios de las edades. The God of ages. El nuestro mediador. Our mediator. En Tito. Blessed. En Tito. And Titus, él es nuestra esperanza bendita. He is our blessed hope. El gran Dios, el gran Salvador. The great God, the great Savior. En Filemón. And Philemon, él es el amigo. He is the friend. Más cercano que un hermano. The closest friend, closer than a brother. El libro de Hebreos. And the book of Hebrews. Él es la sangre que viene y nos limpia de todo pecado. He is the blood that comes and cleanses us from all sin. En el libro de Santiago. And then in the book of James. Él es nuestro gran sanador. He is our great healer. El Señor de la gloria. The God of glory. En primera, segunda de Pedro. First and second Peter. Él es el pastor principal. He is the main chief shepherd. La piedra viviente. The living rock. En primera, segunda, tercera de Juan. First, second, and third John. Él es el amor eterno. He is the eternal love. Él es la vida eterna. He is eternal life. En el libro de Judas. And the book of Judas. Él es Dios nuestro salvador. He is God our savior. El Dios sabio. The wise God. En el libro de Apocalipsis. And then in the book of Revelation. Él es el rey de reyes. He is the king of kings. El señor de señores. The Lord
of lords. El Alfa, el Omega. The Alpha and the el Omega. El principio y el fin. The beginning and the el end. El león de la tribu de Judá. The lion of the tribe of la Judah. La palabra de Dios. The word of God. La estrella de la mañana. The morning star. Ese es el amor de Dios que encontramos para nosotros. That is the love of God that we find for y us. Si usted va a conocer a Dios. And if you are going to know the Lord. Necesita pasar tiempo con su palabra. You need to spend time with His word. Recuerde, remember, los milagros están al otro lado de la obediencia. Miracles are on the other side of obedience. Pero para poder obedecer necesitamos tener fe. But in order to obey, we need to have faith. Pero para poder tener fe necesitamos conocer a Dios. And in order to have faith, we need to know God. Pero para poder conocer a Dios necesitamos tiempo de calidad. And to know God, we need to have quality time. Tiempo de calidad con su palabra. Quality time with His word. Porque cuando pasamos tiempo con su palabra, because when we spend time with His word, vamos a descubrir el increíble amor que Él tiene por nosotros. We are going to discover the incredible love that He has for us. Ese amor que no merecemos. That love that we do not deserve. Podemos descubrir la gracia abundante para nosotros. And we're going to discover the abundant grace that He has. El favor y la paciencia que Él tiene para nosotros. The favor and the patience that He has for us. Que no interesa qué tan bajo caemos. That it doesn't matter how low we fall. No interesa qué tanto lo despreciamos. It doesn't matter how much we despise Him. O cuántas veces lo abandonamos. Or how many times we abandon Él siempre Him. Está listo. He is always y siempre ready. Está dispuesto. He is always a willing a levantar. To raise us up. Y no solamente levantarnos, and not only to raise us sino up, llevarnos a nuestra a su presencia, but to take us to His presence, de llevarnos a sus bendiciones, to elevate us to His promises, blessings, de llevarnos a donde Él nos prometió, to take us to the place that He promised us, de llevarnos a nuestro destino, to lead us to our destiny. Pero necesitamos tiempo de calidad con su palabra. But we need quality time with His word. Porque la Biblia nos dice, because the Bible tells Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. That He is the same yesterday, today and tomorrow. Significa que Él no ha cambiado. And that means that He has not changed. Él es el fundamento de nuestras vidas. He is the foundation no of hay our otro lives. Dios. There is no other no God. Hay otra entidad. There is no other no entity. Hay nadie más aparte de nuestro Dios viviente. There is no one besides our living God. Así que podemos decir, so we can say, Él es nuestra fuerza en nuestra debilidad. He is our strength in our weakness. Él es nuestra paz en medio de nuestro caos. He is our peace in the middle of our chaos. Él es nuestro gozo en nuestra tristeza. He is our joy in sadness. Él es nuestra provisión cuando hay necesidad. He is our provider, our provision when there is a need. Él es nuestro sanador cuando estamos enfermos. He is our healer when we are sick. Él es nuestro libertador cuando nos esclavizamos. He is our deliverer when we make ourselves captive. Él es nuestra luz en medio de nuestras tinieblas. He is our light in the midst of darkness. Él es nuestra esperanza en medio de la desesperanza. He is our hope in the middle of total desperation. Él es nuestro aire. He is our breath. Our breath. Él es nuestra roca. He is our rock. Nuestro escudo. He is our shield. Shield. Él es nuestro padre. He is our father. Él es la vida eterna después de que muramos. He is our eternal life after we die. Así que no cometa el error. So do not make the mistake. De dudar en Dios. Of doubting in God. De su poder. Of His power. Y de su soberanía. And of His sovereignty. Porque Salmo 77 nos dice, verso 14. Because Psalm 77 verse 14 says. Tú eres el Dios que hace milagros. You are the God who performs miracles. Y note, no lo hace escondidas. And notice that He doesn't do this in hiding. Él muestra su poder en todo el planeta Tierra. He displays His power in the entire earth. Y Hebreos 13:8 nos dice. And Hebrews 13:8 says. Que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por siempre. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Así que si usted continúa pasando tiempo de calidad para
conocer a Dios, so if you continue spending quality time to know God, a través del estudio de su palabra, through the study of your word, usted continúa desarrollando su fe, if you continue developing your faith, y continúa obedeciendo a Dios, and you continue obeying God, Dios lo va a llevar de gloria en gloria. God's going to take you and lead you from glory to glory, de victoria en victoria, from victory to victory, de aumento en aumento, from increase to increase, y Él va a hacer milagros, and He will do miracles, mientras Él lo está llevando hacia sus bendiciones, as He's leading you to your blessings, hacia sus promesas, towards your blessings, promises, y hacia su destino, and towards your destiny. Dios lo va a honrar, God is going to honor Dios you, lo va a elevar, God is going to elevate Dios lo you, va a bendecir, God is going to bless Dios you, Dios lo va a prosperar, God is going to prosper Dios you, Dios lo va a llevar a su destino, God is going to lead you to your destiny, y note cómo lo va a hacer, and notice how He's going to do en it, en Efesios 3:20 nos dice, in Ephesians 3:20 it says, que Él lo va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. That He is able to do it exceedingly abundantly above all that we ask or think. Y yo no sé usted. And I don't know about you. Pero yo lo creo. But I believe it. Y si usted lo cree. And if you believe it. ¿Por qué no dice? Why don't you say? ¿O por qué no escribe? Or why don't you type? Amén. Amen. Amén y amén. Aleluya. Y si usted no conoce a Jesús como su Salvador, and if you don't know Jesus as your Savior, o se ha alejado de Dios, or you have departed from the Lord, hoy es un buen día para acercarse a Dios. Today is a great day to draw close to God. ¿Por qué no repite esta oración conmigo? Why don't you say this prayer with me? Dios, reconozco que he pecado. God, I recognize that I have sinned. Le pido que perdone mis pecados. And I ask that you forgive my sin. Le acepto como mi Salvador. I accept you as my Savior. Como mi Dios y como mi Señor. As my God and my Lord. Guíe mi vida de este día en adelante. Guide my life from this day forward. Y gracias por los milagros que ya ha hecho en mi vida. And Father, I thank you for the miracles that you've already done in my life. Y por los que usted continuará haciendo. And the miracles, and for the miracles that you will continue doing. En el nombre de Jesús se lo pido. In the name of Jesus, I ask this.